Cuando hay una armonización integral en una persona, hablamos de una persona íntegra. Por eso la integridad o la justicia no son virtudes a las que se pueda llegar directamente, sino que se conquistan esa integridad o esa justicia en la medida en que una persona se ha trabajado su emoción, su mente y sus hábitos en la excelencia. Y por lo tanto, eso es una característica no solo de una persona excelente, sino de la persona que ejerce un liderazgo excelente, su integridad. ¿Por qué? Porque su equipo sabe que puede contar con ella. Porque sabe que es una persona fiable, que es una persona leal, que es una persona que no buscará su bien en detrimento del mal de otros. Que no es una persona, lo contrario de la integridad, que es la corrupción. Igual que lo contrario del amor es la miseria a un nivel. Por tanto, el buen liderazgo pasa por el respeto a los demás, desde esa integridad.